Argentina sigue escalando posiciones, lamentablemente es lo que viene pasando. América Latina siempre tomando en cuenta Venezuela como un país raro, difícil, sí. Pero en definitiva, segundo mes consecutivo, por lo menos en los datos que da el Observatorio Venezolano de Finanzas, que marcan a Argentina por encima y por ende primer país de América Latina, pero a nivel mundial también es impresionante. Creo que tenemos primero el mapa de América Latina, va de Sudamérica sobre todo, para que veamos un poco los niveles mensuales y la comparación, ¿no? Tenés en marcado en azul los datos anuales, el interanual, y en fuera, digamos, en blanco los mensuales. Fíjate, Venezuela, 7.6 mayo, casi como nosotros, pero un poquito menos, 458 el anual. Pero fíjate después, pues, Colombia. Colombia, que es verdad, 12%. Es el único después, sacando a Venezuela, el único de Sudamérica, Colombia, que tiene dos dígitos de inflación anual. Qué linda la barrida. Pero con una inflación mensual, fíjate, que es bastante a la baja, 0,4%, viene siendo a la baja en Colombia. Después tenés datos, Ecuador, fíjate, menos de 1%, menos de 0,1% mensual, 2% interanual. Perú, que tiene 8% interanual, que es alto, pero a nivel mensual 0,3. Bolivia 0,6 a nivel mensual, viene subiendo la inflación en Bolivia. Pero además vos tenés Perú 0,3, interanual 8 hoy. Dentro de dos meses el interanual te va a bajar estrepitosamente. Y claro, porque si sigue siendo 0,3 va a terminar siendo menos. Ecuador, mira, interanual de Ecuador, 2%. Bueno, es increíble. Está bien, está dolarizada Ecuador. Pero fíjate que es una inflación por debajo de la de Estados Unidos. Sí, Estados 4% está anual, sí, está bajando. Sí. Viene bajando fuertemente, sí. Bajó de hecho de 5 a 4, pero sigue siendo... O sea, la meta de Estados Unidos es tener el 2% de inflación anual que ya tiene Ecuador. Bolivia, 3%, porque Bolivia en cambio está subiendo, se está acelerando un poquito la inflación. 0,6 igual, estamos hablando de nivel. Fíjate Chile. Chile es otro de los que interanual tuvo alta, sí, porque venía siendo alta, pero que está a la baja. La frenó. La viene frenando fuertemente, 0,1 en mayo ya te va marcando una inflación que va a ser cada vez más baja. Después Paraguay, 0% mensual, 0% mensual. Uruguay, menos negativa, casi cero, pero digamos, en el límite baja. Brasil, bueno, ya fíjate, está en un interanual de 3,9%. Eso, tío, vos fíjate, la Argentina tiene 114 interanual, 114 contra... No hace falta ir a Europa, ir a Estados Unidos. Mirá los países de la región nuestra. Y vos veías este mapa el año pasado, cuando lo repasábamos, y tenías todos los países con inflaciones mucho más altas de las que solían tener. Hoy ya ves que casi todos se van alineando a su nivel histórico. O sea, están volviendo a niveles normales. Y si vos ves la comparación internacional, vamos a ver los 10 países con más inflación. Yo acá te puse la inflación de mayo de este año y la comparé con cómo estaba la inflación en mayo del año pasado para que veamos el salto que se produjo en Argentina en comparación a los otros países. Hoy Argentina ya está tercero a nivel mundial, digamos, porque es inflación interanual, ¿no? 4,58 que veíamos de Venezuela. Tenés Líbano solamente por encima, además de Venezuela. Después, Zimbabue, Surinam, Irán, Cuba, Sierra Leona, Ghana, Turquía. Hay un tema, fíjate. Bueno, superamos a Zimbabue este año. Superamos a Zimbabue, digo. Y con tres dígitos tenés solamente tres países en el mundo, para que entendamos que ya entras en una escala diferente de la inflación. Y son todos países, lamentablemente, que no son democracias, que son o estados fallidos o estados autoritarios. Ghana y Turquía son los únicos dos países que más o menos tienen algo más parecido a un orden más o menos democrático, con muchos conflictos, pero que lo tienen. Pero después Sierra Leona, Cuba, Irán, Surinam, Zimbabue. Y después lo otro es el salto que se produjo en Argentina. Porque vos ves que en los otros, sí, en Venezuela también, porque era 167% y trepó fuertemente. Pero después Líbano ya estaba en estos niveles. Zimbabue estaba más o menos ahí. Surinam estaba más o menos... O sea, pocos casos como Argentina, que duplicó la tasa de inflación de un año al otro, ¿no? Y de hecho, lo hemos visto también. Cuando vos ves la progresión mes a mes, Argentina es una escalera. Sí. Subiendo, 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 subiendo. Que es algo que... En otros países no se está viendo. En algunos se está bajando o se mantiene. Bueno.